se han venido asegurando todo lo que tiene que ver con los servicios médicos, de la atención, teniendo en cuenta que la primera medida, o sea, el principio fundamental es salvar la vida de las personas ante cualquier contingencia. Nosotros hoy ya tenemos la evaluación de las 14 unidades de salud que están en zonas costeras, que son las más vulnerables, de ellas 8 ya están en proceso de evacuación. Tenemos además 29 consejos populares o 29 áreas que también están consideradas de posible inundación, donde hoy tenemos consultorios médicos de la familia en esos lugares, los cuales han sido reforzados también con médicos y enfermeras para brindar una atención más específica de cualquier situación que se presente en estos lugares, que se incomunican también. Hemos asegurado 571 camas ya en los hospitales, teniendo en cuenta también o previendo urgencias, emergencias, cualquier situación de contingencia, con todos los equipos de guardias garantizados. Y de esa manera hemos estado asegurando también todo lo que tiene que ver con los insumos, los medicamentos, el material gastable, la alimentación, el gas para cualquier situación que tengan en los centros de salud. Esta nueva situación climatológica, en medio de una etapa de la nueva normalidad y con las últimas noticias de Villa Clara, que en el día de hoy notificamos un caso positivo a la COVID en el municipio de Caibarien, tenemos que reforzar aún más todas las medidas que están contempladas en el plan de la nueva normalidad. En los centros de evacuación, los cuales hemos estado evaluando y hemos estado también dictaminando medidas que hacen que se mantenga el distanciamiento social y las medidas higiénicas, pero también al interior de las viviendas, porque hay muchas familias que son evacuadas hacia casas de familia. Por lo tanto, también mantener todas estas medidas hacia el interior de las viviendas.